utilizar este spray de Urban Decay. I'm going to use this Urban Decay spray after the photo ready, which I showed before. Luego voy a utilizar este primer de Revlon, que ya lo enseñé antes. Luego voy a utilizar mi base de Fit Me. Then I'm going to use my Fit Me foundation with my Beauty Blender. Con mi Beauty Blender, como ya lo he mostrado en otras ocasiones, like I've showed before. Si se dan cuenta, casi siempre utilizo los mismos productos todos los días. If you notice, I mostly use the same products almost every day. Now I'm gonna use the Fit Me, which I showed in other videos. Ahora voy a utilizar el Fit Me, que ya lo he mostrado en otros videos, para hacer mi highlight. To do my highlighting. Para mi contouring sigo eligiendo Fit Me una y otra vez, es mi favorito, el color más oscuro. For my contouring I still use Fit Me from Maybelline, this is like my favorite, the darkest color. No need to say a word. Everything comes and goes. Some of them better off. Y pueden utilizar un polvo oscuro para como sellar el contouring, yo le diría así. You can use like a dark powder to seal the contouring, that's how I will say. And then I use the Aspen for the baking, y de ahí utilizo Aspen para el baking, como se le dice, el cocinado. Me puedo comprar 1000 paletas, pero esta es mi favorita, el fucsia de esta paleta, Electric de Urban Decay. And I can get 1000 palettes, but this is my favorite, this hot pink from Urban Decay, the palette, it's called Electric. Ahora voy a utilizar esta paleta de Jaclyn Hill en colaboración con Morphe. Me encanta esta paleta. Now I'm gonna use this palette of Jaclyn Hill in collab with Morphe. I'm really loving this palette these days. Vuelvo a la paleta Electric para ponerme debajo de los ojos. I go back to the Electric palette to put it under my eyes. Y como siempre digo, para mí el maquillaje es un arte, no creo que haya una regla. Y voy maquillándome como me vaya sintiendo. Like I said before, I feel like makeup it's an art and there's not like a right way to do it. And I just do it as I feel. Voy a utilizar este highlight, the Wet n Wild. I'm gonna use this Wet n Wild highlight. Todos me preguntan por los brillitos. Stila tiene muchos colores. Este Rose Gold se llama Kitten Karma. Me encanta. Stila has a lot of like glitter colors. And this one is called Kitten Karma. And I'm loving it. Estas pestañas, primera vez que las voy a utilizar. La verdad, las encontré en la farmacia. Nunca las había visto antes. Y me gusta. I found these eyelashes at the pharmacy. I've never used them before and I really like them and I'm just giving it a try and it looks good. Para mis cejas esta vez decidí utilizar Fiona Styles y de verdad que me gustó.
For my eyebrows, I decided to use Fiona Styles, and I really liked it. Face to face, keep the sun, and I'll be okay. Voy a utilizar la máscara de Lancome. I'm gonna use the Lancome mascara. Y para mi delineador no puede faltar mi favorito, el que nunca cambio. Es de MAC, es uno chiquitito a prueba de agua. Hay que preguntar porque no me acuerdo el nombre. And for my eyeliner, my favorite one is this MAC one. It's waterproof. It's my favorite. I don't change it for anything in the world. No need to say a word. Para mi rubor, utilizo este de MAC, que lo tengo hace tiempo. No recuerdo el nombre, pero me encanta. For blush, I use this one. It's from MAC. It's my favorite one. I don't remember the name, but I love it. Y para el highlight, es mismo de Maybelline. And for highlight, the same one, the Maybelline one. Para mis labios voy a utilizar este labial de Too Faced mate. El color se llama It's Happening y estoy obsesionada con él. For my lips, I'm going to use this Too Faced Melted Matte. And the color is It's Happening. Y me encanta mezclarlo con este de Kat Von D. Se llama el color Melancolía. And I love to mix it with this one from Kat Von D, and the color is Melancholia. Para sellar, voy a utilizar este de MAC. To seal my makeup, I'm gonna use this spray from MAC. Porque es la primera vez que estoy utilizando mi ring light. ¿Qué es un ring light? En un video anterior muestro un poco cómo lo estoy sacando de su caja, cómo lo estamos armando. Es una luz que muchos youtubers o chicos que hacen maquillaje o para varias presentaciones, para lo que te sirva realmente, es una gran iluminación para fotografía, etcétera, 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 etcétera. Y yo me moría por una, así que Jessie me regaló esta hermosa luz por Navidad, así que estoy recontra feliz porque este es mi primer video. A mí me gusta un poco siempre enseñarles lo que hay detrás de toda la magia. Ustedes saben que a mí no me gusta mucho guardarme las cosas. Siempre les he mostrado cómo me pongo mis extensiones, cómo me hacen el corte de cabello desde cero, porque es bonito saber todos los truquitos, así todas podemos, no sé, hacer algo pues por ello, ¿no? O es bueno aprender, es bonito. Quiero compartir con ustedes este maquillaje que me he hecho. Una vez más, quiero decirles que yo no soy una maquilladora profesional. Yo no creo que el maquillaje, que para mí es un arte, no creo que tenga una sola forma. Es a gusto de cada uno, es arte y uno se expresa como más le gusta. Y esto es como a mí me gusta verme, como a mí me gusta cómo se ven las fotos. Y quería compartir con ustedes estos tips de maquillaje. Y si les sirve, genial. Agarren lo que les sirva. Y nada, quería compartir con ustedes este maquillaje que todavía no me cambio. Me voy a cambiar para salir y terminar de arreglarme un poquito el cabello para pasar el año nuevo. Así que esta linda luz es el comienzo de mejoras de a poquitos en mi canal.
Pero a mí nunca me ha gustado esperar hasta que esté todo elaborado para poder subir un video. Me gusta darles la información que tenga de la mano en el instante y siempre mantenerlos al día y al tanto. Y para que vean cómo uno puede ir de a poquitos mejorando, ¿no? Así que si tienen algo que compartir conmigo, escríbanme debajo. Y miren, mi perrita de Wisconsin que me regalaron por Navidad también. Y como saben que me gustan los brillitos, con brillitos. Así que feliz año. A estar intentando lo más que pueda a la par hacerlo en inglés y en español, porque ya empecé a tener poquitos, pero de a poquito vamos avanzando, seguidores también que hablan inglés. Así que voy a de a poco compartir todo lo que sé con mis seguidores de América y los miles de seguidores que tengo de mi bello país, Perú. Hey guys, I am very excited because this is my first video with my ring light. What is a ring light? In another video, in a previous video, or two videos, you can see how we are unpacking this beautiful ring light that my boyfriend got me for Christmas. So we're unpacking, trying to find out how to put it on, and it's amazing because it has a great lining, of course, for videos. A lot of YouTubers use it. A lot of Instagrammers, or for anything that you need, like photo shoots, anything. And it's amazing. I'm like, oh, because the light is amazing. Anyways, I wanted to share with you guys, as I said before, I don't think that it's a right way to do it because makeup is an art and you just express yourself. This is the way how I like to do it, how I like to do to look, and how I like it in the pictures, etc., etc. So here it is. I'm just sharing. Grab whatever you think it will work for you, and if not, then no. And I wanted to show you also my beautiful Wisconsin shirt that Jesse got me. It has like bling blings, shiny and glitters, just like everything I like. And I think Happy New Year's. And this is just the beginning. I'm gonna try to make videos in English and Spanish as much as I can and just pass all the info. Happy New Year's. Espero que todos pasen un lindo año nuevo. Y nada, para adelante, mejorar poco a poco, siempre avanzando y mirando hacia adelante. Con mucha positividad, que todos podremos lograrlo todo, todos podemos lograrlo todo, siempre y cuando trabajemos con fuerza y siempre positivo y tener mucha paciencia, porque las cosas no suceden de la noche a la mañana, siempre con mucha paciencia y positividad.